No, 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba el artículo 6. La segunda actualización de este cuerpo de ley incorpora nuevas leyes, decretos, instrumentos internacionales y reglamentos aprobados. El proceso de formación de ley, la figura de actualización permite que cada uno de los directos jurídicos nicaragüenses mantengan su eficacia jurídica frente al cambio permanente del ordenamiento jurídico del país, incluyendo directos jurídicos en la materia de orden interno. El procedimiento de actualización requiere que se aprueben siguiendo el proceso de formación de ley, lo que hace necesario que la Asamblea Nacional apruebe una nueva ley de directos jurídicos nicaragüenses en la materia de orden interno para incorporar las 33 nuevas normas jurídicas y así como la aplicación de los efectos jurídicos que ellas producen en otras normas jurídicas de esta materia. Permite además seguir fortaleciendo el sistema jurídico nicaragüense, siendo más moderno y ordenado. Que al final en este proceso de actualización se incorporaron 33 normas nuevas y se revisaron 31 que ya estaban dentro del digesto. Entre las normas vigentes que se incorporan, podemos mencionar la ley número 1184, ley que establece las funciones y estructuras del Ministerio del Interior. Y asimismo también el decreto legislativo 8873, acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en el ámbito de recapacitación y superación profesional del personal en la esfera de la actividad policial. La actualización del digesto jurídico nicaragüense de la materia de orden interno quedó conformado por 2 normas vigentes, 2 instrumentos internacionales, 35 normas sin vigencia o derecho histórico y 25 normas consolidadas para un universo de 64 normativas. Amelia Calderón, TV Noticias. Reformar o derogar.